¿Quieres conocer más sobre el Sendero de los Brujos? Entra a nuestra página oficial, elsenderodelosbrujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto tus datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios. Podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube. Sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por medio de correo electrónico, por medio de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. Visita nuestras botánicas pertenecientes a la red del Sendero de los Brujos, ubicadas en la Delegación Tláhuac y en la Delegación Coyoacán, en donde podrás encontrar todos los elementos necesarios y con la debida calidad para realizar la correcta atención de tus fundamentos y la elaboración de tus trabajos, en donde además podrás solicitar tu consulta y realizarla ahí mismo, con mayumeros calificados y la garantía que respalda al Sendero de los Brujos. De igual forma, se te podrán dar consejos para la realización de tus rituales. Los numerosos productos que tenemos abarcan todo tipo de mancias, desde magia tradicional, palmayombe, santería y fa, y si no los tenemos, los puedes encargar. Además, contamos con envíos a domicilio. Muchos lugares te pueden dar cualquier hierba o cualquier elemento con tal de venderte, pero la honestidad que caracteriza esta casa está también presente en las botánicas. Así que si quieres seguridad, respuestas y confianza, te invitamos a visitar nuestras botánicas. ¿Qué tal a todos? Los saludo con ustedes siempre desde el Sendero de los Brujos. En esta ocasión vamos a continuar con esta serie de programas para que tú puedas desarrollar tu ser astral, para que tú puedas tener contacto con otros planos, para que tú puedas realmente conocerte a ti mismo, pero en toda su expresión. Darte cuenta que no solamente eres este cuerpo, darte cuenta que no solamente eres estos huesos, y que realmente tú abarcas más de tus límites. Vamos a tener este programa un poco largo. Esto es para que ya vayas empezando a desarrollar esta meditación. Y vamos a empezar con la parte de la relajación y posteriormente la meditación. No son las únicas maneras de poder realizarlo. Sin embargo, yo te propongo aquí algunas para que tú puedas realmente empezar. Ya sabes que somos una casa que nos dedicamos a las consultas de los trabajos de palmayombe, de tarot y santería, y que nos puedes encontrar en los números 5614-096972, 5617-609082, 5630-115608. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esto para empezar ya y sin más preámbulo. La relajación. Primero, ya sabes que tienes que estar en un lugar cómodo. Lo puedes hacer algunos minutos. El chiste es que lo hagas diario y vayas viendo los resultados, ¿ok? Te voy a poner por pasos y tú ya me vas ahí comentando qué vas tú sintiendo ya después de que tú lo vayas realizando. Primero vas a cerrar tus ojos y vas a empezar a respirar profundamente y lo más lento que puedas, inhalando siempre por la nariz y exhalando por la boca. En el segundo paso, tú te vas a concentrar tu atención en los pies. Vas a poner toda tu atención en los pies, en tus pantorrillas, en los muslos, en tus piernas, tensándolos fuertemente por un instante y luego los vas a soltar. Siente la diferencia de tensión y soltura. Ahora concentra tu atención en tu cadera y haz lo mismo. La tensas por unos instantes, luego la aflojas. Y siente la diferencia entre la relajación y la tensión. Ahora te concentras en tus músculos abdominales. Los tensas y sueltas ahora tus brazos, antebrazos y manos. Ténsalos fuertemente y luego suéltalos. Ahora tu cuello. Ténsalo y suéltalo. Finalmente, tensa en un solo golpe tu cuerpo y suéltalo durante todo este proceso. Habrás de seguir respirando profundamente
cada vez más profundamente. En el tercer paso, en este instante tú habrás conseguido sentir la diferencia entre tensión y relajación. Ahora, al seguir respirando profundamente, repasa todos los músculos de tu cuerpo. Nuevamente las pantorrillas, los pies, los muslos, las caderas, los músculos abdominales, el pecho, el cuello, los trapecios, los músculos de la cara. Revisa si tienes alguno tenso y si lo encuentras, suéltalos. Relájate suavemente. En el cuarto paso, una vez que estás seguro de que no hay tensión, deberás sentir mucho más ligero lo que antes sentías pesado. Tu cuerpo se ha reducido y te sientes como si fueras de una sustancia sumamente ligera. De hecho, sientes como si flotaras en el aire. En el quinto paso, sigue respirando profundamente, inhalando y exhalando, y te sigues sintiendo cada vez más ligero. En este punto, habrás de permanecer algunos minutos gozando del estado de relajación. En el sexto paso, debes mantenerte en ese estado el mayor tiempo posible y sobre todo reconocer la gran diferencia que existe de la tensión a la que estabas acostumbrado a lo que es una relajación. Empiezas a inhalar menos profundamente para ir regresando a tu estado de vigilia, y al regresar a ese estado no permitirás más la tensión en tus músculos. Te debes sentir relajado aún haciendo tu vida cotidiana. Esta es una cuestión meramente de hábito, de costumbre, de práctica. Como te digo, este no quiere decir que esta pueda ser la única técnica que se utilice para relajarse. Existen muchas y muy variadas. Sin embargo, en la experiencia que tengo, he visto que esta es la más sencilla, la más simple. Y en breves minutos podrás llevarte a un estado de relajación total, con el gran beneficio que esto significa para tu cuerpo. La práctica de la relajación debe de hacerse diariamente, ya sea en la mañana al levantarse, al mediodía, en la noche, antes de dormir. Es una práctica que indudablemente te ayudará a permanecer durante todo el día con menor tensión de la normal. Incluso con la práctica se puede hacer durante las horas de trabajo, cuando sintamos gran tensión por los problemas cotidianos de nuestra labor. En fin, no existe ningún límite para que podamos practicar las veces que queramos en el día. Si haces una sola vez al día por falta de tiempo, te recomiendo que sea por la noche, y hay que dedicar a esta cuando menos entre 5, 6, 7 minutos, para que la relajación pueda realizarse profundamente y así desaparezca toda la tensión. Si tú lo puedes hacer por 15, 20 minutos, mucho mejor. Vamos a pasar entonces a la meditación. Ya sabes, repito, la relajación consiste en ir sintiendo las partes de tu cuerpo, hacerlas que se tensen, después las vas a ir relajando de arriba hasta abajo. También puedes incluir el visualizar que en esas partes salen pequeñas manchas negras o grises. Mientras tú realizas ese proceso, imagina cómo estas manchas negras o grises se van cayendo. E incluso dentro de la relajación, puedes imaginar, cerrando los ojos, cómo cada que te vayas tensando y cuando te relajes esa parte, cómo se va volviendo transparente hasta volverte impersonal. Que esto es uno de los secretos para la meditación. Vamos con la meditación. Practicar el silencio significa comprometerte a destruir cierta cantidad de tiempo o sencillamente hacer. Imagínate que puedas callar tu mente. Te darás la oportunidad de experimentar el silencio. Esto crea una turbulencia en tu diálogo interno. En un principio, tu diálogo interno se vuelve todavía más turbulento. Sentirás la necesidad apremiante de decir cosas, pero a medida que perseveras en la experiencia, tu diálogo interno comienza a callar, y al poco tiempo el silencio se vuelve profundo. Luego, cuando calla el diálogo interno, empezarás a experimentar la quietud del campo de la conciencia universal, la meditación. Lo ideal es meditar por lo menos durante 15, 20 o hasta 30 minutos
por la mañana o por la noche, incluso, ya sea que si no lo puedes hacer en la mañana, lo realices en la noche, pero que lo realices. Por medio de la meditación aprenderás a experimentar el campo de silencio puro y la conciencia pura. En ese campo de silencio puro está el campo de la correlación infinita, el campo de poder organizador infinito, el terreno último de la creación, donde todo está conectado inseparablemente con todo lo demás. La práctica del hábito de no juzgar con esta práctica se centra en el campo de la conciencia universal, ya que juzgar es evaluar las cosas para clasificarlas como correctas o incorrectas, buenas o malas, creando turbulencia en nuestro diálogo interno. Esa turbulencia frena la energía que fluye entre nosotros y el campo de la conciencia universal. Literalmente, comprimimos el espacio entre un pensamiento y otro. En este espacio es nuestra conexión con el estado de conciencia pura y la creatividad infinita. El hábito de no juzgar crea silencio en la mente. Pasar regularmente un tiempo en contacto directo con la naturaleza te permite sentir la interacción armónica de todos los elementos y las fuerzas de la vida. Te permite experimentar un sentimiento de unidad con todas las cosas de la vida. Trátese de un arroyo, un bosque, una montaña, un lago o del mar. Esa conexión con la inteligencia de la naturaleza también te ayudará a lograr el acceso al campo de la potencialidad pura. La meditación es la atención pura y absoluta sin asirse a nada. Hay tres pasos a seguir en la meditación: despejar la mente, observar la mente y domesticar la mente. Despejar la mente. Su finalidad es acallar el torrente de pensamientos que fluye en nuestra cabeza. La primera de ellas es la que se explica en concentración sobre contar respiraciones. La frontera entre concentración y meditación es muy difusa. Otra meditación es concentrarse de la misma manera en los latidos del corazón. Para ello, debe de tomarse el pulso, pero con el tiempo sentirás tu corazón. La última que te propongo es contemplar las nubes, una hoguera, el mar, una vela o lo que te guste. No tienes que buscarle sentido a lo que ves, ni buscar pautas, ni juzgar. Solo hay que mirar sin más. Cuando un pensamiento aparezca en la mente, vuelve a mirar. Eso es todo, nada más menos que eso. 2. Observar la mente. Aquí el objetivo de la meditación son los propios pensamientos. La primera meditación es contar pensamientos. No se debe entrar en el contenido, sino simplemente contarlos. Lleva la cuenta, nada más. Puede ser que no aparezca ninguno. En ese caso, disfruta del momento. La finalidad del ejercicio es que te des cuenta que los pensamientos son cosas. Otra meditación es darse cuenta de cómo se encadenan los pensamientos. Ahora hay que entrar en el contenido del pensamiento y ver cómo un pensamiento lleva a otro y este a otro, y así toda la cadena. No hay que implicarse, solo observar cómo se desarrolla el proceso. Domesticar la mente. En este concepto es controlar la mente de acuerdo a nuestros deseos. Aquí trataremos solo de la relajación y de la visualización. Hay más técnicas, pero sé que se quedan de tarea para ti. En la relajación, partiendo del ejercicio de relajación anterior, hay que profundizar en cierta manera. Se parece a la autohipnosis. Imagina que frente a ti hay una escalera. Tiene 10 peldaños y empiezas a bajarlos, contando uno a uno. Cada peldaño que bajas, estás más relajado, hasta llegar al último, que está totalmente relajado. Ahora ves una puerta. La vas a abrir. Ahí te encuentras en un paisaje a tu elección. Por ejemplo, un jardín, una playa solitaria, una montaña con mucha vegetación, lo que tú quieras. Debes imaginarlo con todos los sentidos. Este es el truco. ¿Te acuerdas en el programa de Limón? Tú tienes que sentir los pies en la arena, la brisa, el olor húmedo, el sol, el calor. Tienes que sentir la arena
con todos los sentidos, incluso hasta probar. Igual en un bosque, sentir la frescura, sentir la hierba, sentir tus pies en el piso, en el pasto, en la tierra. Si imaginas una playa, tienes que verla, oír el mar y las olas, sentir el olor a yodo, a sal, la arena y la brisa marina, así como el sol en tu piel. Para la visualización, la técnica más sencilla es jugar con colores. Aprende a crear una pantalla mental. Será como una pantalla de cine en la que proyectes lo que quieres. Para empezar, vamos a calibrarla. Pintarla de rojo, luego de verde, luego de azul claro, azul oscuro, naranja, amarillo, los colores que tú quieras. Haz combinaciones de colores. Luego haz formas simples, triángulos, cuadrados, círculos, colores. También puedes atreverte con tres dimensiones. Tú vas a poner el límite. Esta es la primera técnica de meditación. Vamos a ir avanzando poco a poco conforme van estos programas. Para el punto es que tú lo vayas realizando, que tú lo vayas haciendo, que tú lo vayas también investigando otras formas, que se te haga ese hábito para que tú puedas disfrutar de una manera contemplarte en todo tu aspecto, en todas tus dimensiones. Esto va a ayudar para abrir canales poco a poco en tu mente, en tu pensamiento, y los mismos canales te van a permitir el interactuar cada vez más con los otros planos. Espero que este programa te haya gustado. Si es así, comenta, comparte, da like. Yo me despido de ustedes. Les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.